Epa, chavales, ¿qué tal? Hoy toca colección de Metal Gear del año 2023. Las últimas cositas que he comprado y para que veáis un poco cómo está la colección. La verdad que este año no he pillado muchas cosas, es más, de hecho he vendido algún otro juego o algún pack de estos de edición especial. Y nada, vamos ya a enseñaros qué tengo por aquí. Voy a empezar por la vitrina de la izquierda. Aquí tengo la primera figura que compré, que es este Raiden de Player Sky, que lo tengo sobre la peana esta que está como saltando con la espada. Es un figurote que está bastante chulo. Sería el de la caja esta blanca, ¿vale? Esa es de la edición de coleccionista del Metal Gear Rising de PlayStation 3, que viene con la figura del juego. La caja de la figura grande de Medicom, que es de mis figuras preferidas, que la tengo customizada con una gabardina que conseguí. Abriendo la vitrina, en la primera balda tengo colección de Raiden, ¿vale? El Raiden de Metal Gear Solid 2 de Player Sky. Ese de atrás es el figurote de Hot Toy, que es el único Hot Toy que tengo. La verdad que es una pasada como es esta figura. El pelo es lo único que parece que le falla un poco. La figura de Medicom que os he enseñado. Estas son otras de Medicom también. Esta pequeñita que también está muy guays. Aquí abajo tengo la colección de Metal Gear Solid 3 Snake Eater y de Peace Walker, ¿vale? Estos serían de Peace Walker, con el traje de Snake in Suit, el traje blindado que venía con la edición exclusiva, el pack especial del Peace Walker de Xbox 360. Vale, esta es la edición especial del Peace Walker, japonesa de Xbox 360, ¿vale? Te venía con un cubrecajas igual que la caja original. Vale, pues la edición traía el juego. Peace Walker, Xbox 360, la banda sonora, la verdad, menuda portada más guapa, vale, y aquí debajo venía la figura. La verdad que es una edición que yo creo que está bastante guapa, ¿vale? Aquí lo tenéis con el traje de jungla, es un figurote, la verdad que estas figuras no son muy caras y están bastante guays. Es otro Medicom Custom, con la cara fantasma esta. Es una figura que compré por Wallapop, me salió muy bien de precio, ¿vale? Y el chico que me la vendió le había puesto el uniforme este Gul'dan. Aquí tendría Metal Gear Solid 1, las figuras de PlayerKais, Liquid Snake y Solid Snake. La verdad que esta figura me flipa. En caja es una pasta, por menos de 400 euros la he visto. Esta la compré a buen precio porque la compré completa pero sin caja. Y era una figura que ya llevaba bastante tiempo buscando. Y al final la vi bien de precio y dije, pues para la saca. Tengo el Premium Package que no está completo, también lo compré súper barato, ¿vale? Me faltaba la camiseta y el libro de arte, creo, aunque en España creo que el libro de arte no venía, no estoy seguro. Vale, esto es la banda sonora que venía con el Premium Package. También recuerdo que se podía comprar por separado en tiendas. Y bueno, pues viene con cubrecajas de cartón. Y nada, tenéis la portada que me parece brutal, que es igual que la del CD. Y aquí hay un pequeño libreto con un texto y el nombre de las canciones, ¿vale? Y aquí al final tengo guías del 3 y el 4, juegos y la figura de Raiden ahí precintada, ¿vale? Ahora luego os enseñaré bien toda la colección que tengo de juegos. Pues esta es la colección de juegos de Metal Gear que tengo, ¿vale? En total son 16 juegos en distintas plataformas o consolas. El Metal Gear Solid 1 de Play 1 para España. Panamericano, Metal Gear Solid 2 para España, el Substance para España, el 2 Son of Liberty japonés, Snake Eater para España, Subsistence para España, de Xbox el Peace Walker HD edición japonés, el Metal Gear Solid 4 que a mí me parece un juegazo para España, con la caja de cartón que está reventada porque esta es de la época. Este es el americano, una edición especial del 25 aniversario, que creo que también es americano. No es para España. Para España, chavales. Supreme Madafaka. El americano. El Rising que os he dicho de la colección. Este es para el francés, pero está precintado. Juegazo. Este me lo pasé en el PC no hace mucho. El HD Classics Collection. Vale, que te trae el Son of Liberty, el Snake Eater y el Peace Walker. Este es para Play 3. También para España. El Legacy Collection que está precintado, que te trae todos los juegos hasta el Metal Gear Solid 4. Este creo que para Play 3 es brutal. El Ground Zeroes también reventado, que este lo compré en un Cash Converters, creo. Y el Phantom Pain Day One Edition, que este lo tengo abierto.
Y luego tengo el precintado en la coleccionista. Esta es otra parte de la colección que me flipa, que son las figuras de McFarlane, ¿vale? Me faltan solo dos para hacerte la colección, creo que son 8 en total, que serían Vulcan Raven, Meryl, Revolver Ocelot, Solid Snake, Sniper Wolf, Liquid Snake, ¿vale? Y me faltan Psycho Mantis y el Grey Fox, el ninja. Como podéis ver el packaging, la verdad que a mí me parece una pasada. Venía la figura con complementos según las armas del juego y tal. Algunas traían otros tipos de complementos como el de Revolver Ocelot, que traía la máquina de torturas a Snake, la eléctrica esta. El packaging por detrás, pues nada, traía la misma escena todo el rato, la de la derecha, y nada, los muñecos que tenías, ¿vale? Que podías coleccionar. Aquí tendría un póster. No es el original, es como una copia de cuando salió el juego. La verdad que es brutal este póster, está súper chulo. Aquí tendría cajas en los estantes. Esta es la que os decía del Rising. Cajas de las figuras de Pierre Sky. Más cajas. Nada, lo guardo para usar las cajas. Un amigo, que fue el primero de los primeros que compré también. La figura del Custom que os he enseñado antes. Y aquí estaría de mis vitrinas preferidas, ¿vale? Phantom Pain. Figurote, tío. Es un figurote. Hay que verlos bien, hay que verlos en persona. En foto pierden. El Man on Fire. También otro figurote. Ese no está precintado, es el Sneaking Suite, pero una versión especial que sacaron que era como con el traje plateado. La verdad es que está muy guay. Os dejo unas imágenes para que comparéis las dos figuras. Un libro de Hideo Kojima, del Optimus del Magnus Opus de Metal Gear Solid. Tenemos también la prótesis del brazo robótico, que en Japón era tamaño 1-1 y en Europa salió 1-2. El chiquirín este que lo perdí por AliExpress, a lo que me costó, pues bueno, un poco plasticoso, pero está bien. Esta figura es la leche, tíos. Es brutal, de Medicom. Bueno, chavales, ¿qué os parece esto? Esto es un figurote de Grand Zeroes. He puesto ahí el casco con la visión nocturna. Ahora que esté más facherito todavía. Esta es la que tengo precintada. Que la verdad es que no me acuerdo dónde la compré, ¿vale? Pero estoy mirando aquí y tiene el precio, que alguien la compraría en Japón, supongo. 10.000 yenes, tíos. ¿Cuánto es eso, más o menos? El juego de Play 4, el logo, pero que sería el D-Dog, sería de Phantom Pain. La edición PlayStation 4 precintada, que se me ha caído el imán. Está suelto, pero bueno, está precintada. Aquí abajo tendría jueguecillos, alguna figura. El precintado de Player's Sky de Grey Fox, que es brutal, esa me costó bastante conseguirla. La guía precintada del 1, pero que está en italiano. Juegos precintados. Y esta parte también es la leche, ¿vale? Esta es la pistola de Metal Gear Solid 1, la SOCOM. Vale, es una réplica de Airsoft. La tengo desde hace mogollón de años, de hecho es la primera réplica que compré de Airsoft. Y no sé, la tengo mucho cariño, ¿vale? Luego tendría el 1 para España y el 1 NTSC. Vale, pues no, por si no los habéis visto, esta es la versión para España del Metal Gear Solid 1. Vale, esta es justo la que me venía con el premium package. Y esta es la versión americana, ¿vale? Con una portada mucho más simple. Esta me lo trajo mi hermana de Estados Unidos en Navidad del año 98-99, ¿vale? Y es de los pocos juegos que conservo de la época. Mira, esta es la banda sonora piratilla. Y bueno, la verdad que tiene bastante caña. Así que os voy a enseñar los dos a la vez para que comparemos, ¿vale? Las diferencias, ¿vale? Entre la versión americana y la europea. Manual. Buah, está trallado este manual. Es que le di una caña a este juego, tíos. Le di una caña. Pero qué recuerdos, tío. Encima, un típico juego que te regalan en Navidad, que estás de vacaciones. Menudo vicio me pega este juego, tíos. En serio. Vale, el manual, el del PAL España, creo que el más gordito. Tiene... Ah, vale, tenía el desplegable este, que no me acordaba. No me acordaba del desplegable este. Este el Yankee no lo tiene. Y nada, tío, pues en castellano tiene las mismas ilustraciones estas de los personajes. En cuanto a los CDs, pues no sé. Creo que me mola más el CD PAL España,
la verdad. Pero lo que me mola del americano es que, mira, tiene ilustración debajo de la caja, que eso el PAL no lo tiene. He visto aquí otro CD. Ah, mira, el integral, chaval. Dios. ¿Sabéis qué es esto? Este es el SubSTIMSense, este. Este, buah, también le di caña a este. Pues que esto es de la época, tú. ¿Y aquí qué hay? O sea, ¿en tres CDs, tío? Puf, no me acuerdo. Estas son las pegatinas que venían con el Premium Package, que están un poco tocadillas. Y nada, eso, tíos. Y cambia la ilustración y que debajo de la caja pues tienes también ilustración. Contraportadas. Te vale una figurita de Kubrick, que bueno, está guay. Me parece algo curioso. Y el libro este de Nacho Requena, que es toda la historia de Metal Gear, que también está bastante interesante. Esta es la colección que tengo ahora en el 2023. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo cortito. He intentado explicaros bien todo lo que tengo, poneros vídeos como más en detalle de las piezas, de las figuras y los juegos. Y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo a todos y cuidaros mucho. Chao, chao. All these haters mad, cause I'm finally in my bag. Flexing all on purpose, and all my bitches bad. Running up a check, counting commas in my jag. Throwing all these racks, I don't ever check the tag.